esta semana ha explotado una situación que nosotros veníamos denunciando ya desde hace mucho tiempo. Las declaraciones de la exdirectora de la Hacienda Foral han puesto de manifiesto que la sombra de la corrupción, que la sombra del elitismo y del maltrato del dinero público planea sobre este gobierno actual de Navarra. Y es hora de ponerle fin. Nosotros habíamos denunciado ya hace meses, hace más de un año, que esto estaba ocurriendo. Incluso llegamos a plantear una moción de censura que en su momento no salió adelante, pero que contó con el apoyo de muchas agentes sociales y de mucha parte de la ciudadanía. Bueno, ahora estamos ante una nueva oportunidad, de poner fin de forma definitiva al gobierno de Yolanda Barcina, a este gobierno sustentado solamente por UPN, con ciertas ayudas del PP, para que Navarra pueda precisamente buscar una nueva salida. Se trata de convocar nuevas elecciones. Si para ello es necesario una moción de censura, contará desde luego con nuestro apoyo. Y ahí estaremos, porque creemos que Navarra tiene que cerrar el ciclo y que tiene que conseguir un gobierno social para los navarros y para las navarras que se lo merecen en una situación tan difícil como la que estamos viviendo en estos momentos en lo que se refiere a la economía. Es el momento de aportar y es el momento también de hablar con los agentes sociales. Por tanto, nuestra prioridad es la convocatoria de elecciones el 25 de mayo. Todo lo demás es secundario y vamos a poner todas nuestras fuerzas para que esto sea posible, para que la ciudadanía navarra se exprese en las urnas y decida quién va al Parlamento y cómo lo hace.